Walker. El sitio es este. ¿Dónde estás, Doctor Kvasir? Vengo en busca de un tal Doctor Kvasir. Ahí estás. Déjame que... Vaya, el uniforme es de la guerra y se modificó para fortificar las ecocápsulas. Bailan, ¿no? Entonces debes de ser superviviente de segunda generación. Es fascinante. Vineland, sí. Soy de lo poco que queda. Todo en orden, espera. Te dejaré entrar. Hola, Ranger. Adelante. Hace mucho que no recibo la visita de un Ranger de baile. Doctor Anton Kvasir, científico de turbio pasado. De las Arcas, antes de Apophis. Trabajó para la autoridad y ayudó a crear los soldados mutantes. Traicionó a sus superiores, se unió a la causa y luchó en la guerra contra la autoridad. Nunca hay que fiarse de los científicos locos, pero lo necesito. Es un equipo impresionante. ¿Doctor Kvasir? Kvasir, sí. Mi laboratorio está bien. ¡Piernas! Mi investigación se centraba en las máquinas. Pero con el tiempo siempre acaban fallando. Ahora prefiero utilizar soluciones diseñadas genéticamente, solo porque pueden ser curadas. Tiene sentido, supongo. Espero que no te importe, Walker, ¿no? Te analicé con la unidad central del Arca. Ahora te conozco. Tus padres... ¿Ah? Perderlos fue toda una tragedia, pero Erwina Proulite te acogió, ¿no? Así es, como a una hija. Pero la han matado. Han destruido todo cuanto conocía. ¿Ha muerto? Oh, no. Ella era formidable. Siempre anhelé. Pero ya es imposible. Fue una matanza, una fuerza imparable. Mutantes, una nueva criatura, con tecnología, blindaje y armas enormes, más altos que un edificio. Obedecían a un hombre, el general Martin Cross. Entonces ha vuelto. Era lógico y de esperar. Él y su perrito faldero científico, el doctor Petros, dedicaban mucho tiempo a su proyecto longevidad. Pero verás, puede que tenga soluciones para ese problema. ¿Soluciones? Tengo una para ti. El Proyecto Daga. Ah, ¿lo conoces? Sí, claro que sí. Broly debe de habértelo contado. Hacer mi parte me será fácil. El proyecto siempre fue una mezcla de acción y ciencia a partes iguales. Vuelve dentro de unos 6 años o así y habré creado el agente de reprogramación de nanotritos o suero, como prefiero llamarlo. ¿Cómo? ¿Has dicho 6 años? Más o menos. No se puede hacer ciencia con prisas. Bueno, sí, pero con mejor potencia computacional. Ay, por desgracia, mi laboratorio está obsoleto. Solo la escurridiza ECO-15, aún en órbita, posee la potencia computacional para acelerar el proceso. ¿La ecocápsula sigue en órbita? Llevo oyendo hablar de ella desde niño. Sí, fue un error de cálculo. Siguió en el espacio mientras las demás caían irremediablemente. Si recuperáramos la ECO-15, podría aprovechar la potencia de procesamiento de ese antiguo superordenador. Imagínate poder usar su formidable potencia computacional en mi viejo laboratorio. ¿Hay algún modo de hacerla descender? Sí. Se puede hacer desde el Centro Espacial de Venus. Yo me ocupo. Sí. Un momento, sabías que me ofrecería voluntaria, ¿no? Sí. System. No, no puede pensar. Vuelve al mercado. Lo respeto. Hola. Por favor. Escúchame. Moja la garganta y ensulta la lengua. ¿Un aperitivo? Hay cortetas saladas de... Tengo que irme. Ven a... ¡Eh, tú! Sí, tú, basura mercenaria. Me preparo para servir. Acceso a memoria aleatoria. Entrando en hibernación. Cerrando interfaz de compra. Carga, dispara. Deja que cubra tus necesidades de matanza. ¡Vuelve con vida! Trazo mortales. Chuletas de primera. Deja los cadáveres ahí, cariño. ¡Tráeme carroña de la buena! ¡Aligérate! Ah, el olor a moho de la chatarra vieja. No hay nada igual. Quien viaja ligero de peso llega más lejos. Todos ganamos. Tú. Podemos hablar. Disimula. De los Rangers, sé algo que puede interesar. Me llamo Redcap. Durante la guerra abastecía una base de la Resistencia cerca de los chatarrales. Estaba excavada en las paredes del cañón y contenía tecnología antigua de la buena. Hace poco me acordé de esa tecnología y decidí regresar a por ella, pero el lugar estaba lleno de asquerosos pendencieros. Quien vaya y liquide a esos mamones se convertirá en el rico dueño de todo ese material del viejo mundo. Tecnología antigua. Parece interesante. ¿Has estado ya en el cañón del Puerto Rey? Te aseguro que merece la pena. Adiós. Me preparo para clientela habitual reconocida. Entrando en hibernación. ¿Has vuelto? ¿Dónde están las manchas de sangre? Me voy. Moja la garganta y envuelta la lengua. Escuchad, asesinos aventureros y niños de gatillo fácil de todas las edades. El matadero y carnicería Broly. Vienes a ver. Tendrás las materias primas que requiere mi trabajo, espero. Nunca padre. No me obligues a... ¿Cómo te lo cuento? No puedes obligar. ¿Tú quieres trabajo de mercenario? Tienes que estar en plena forma. Hasta que escándalo estilístico. Otro centinela de la autoridad. En la clínica. Espérate. He vuelto, Walker, y me siento de fábula. García El Locuaz, comerciante y viajero, vendedor de artículos de primera. Pero decidme, por favor, ¿quién sois? Me llamo Walker. ¿De verdad vas a hablarme de vos? Por supuesto. Es mi forma de mostraros mi admiración. Me gustaría que solo hicierais negocios conmigo. Mis artículos son indescriptibles. Entonces dejad que examine vuestro género. ¡Oh! ¡Será un placer! Seguro que algo os complacerá. Doctor, estoy llegando al Centro Espacial Eden. Ah, sí, ahora que lo pienso, tal vez esté lleno de basura pendenciera. Pero eso no es problema para un Ranger, en absoluto. Ha llegado a su destino. Doctor, he llegado al centro espacial. Está en ruinas y, como dijiste, invadido por matones. No debería ser un problema para ti. En cuanto a Eden, fue construido para resistir cualquier cosa. Te daré el acceso necesario. Pon la palma en el escáner manual de la recepción. Vaya, lo que hay que ver. ¡Excelente! Ahora déjame que te dé pleno acceso. Doc, date prisa. Los pendencieros me han detectado. Espera un poco. Ya casi está. Ya casi lo tengo. Dame solo unos minutos más. Es un sistema complicado, incluso para mí. Creo que casi tengo la clave. Presidenta, me gusta cómo suena. Ah, sí, mejor no correr riesgos. Ya tienes acceso presidencial. Control de misiones está en la 3ª planta. Señora presidenta, bienvenida al Centro Espacial. monitorizan y controlan las numerosas ecocápsulas que orbitan la Tierra. Nuestros mejores científicos e ingenieros trabajan día y noche para mantener la promesa que le hizo a nuestro pueblo. Si nuestra tierra queda arrasada por el meteorito y ya nada vuelve a crecer en ella, las ecocápsulas en órbita restaurarán nuestro ecosistema y servirán de sustento para las generaciones. Esta es la consigna bajo la cual vivimos en Eden, y es un honor que haya hecho un hueco en su apretada agenda para visitarnos y asegurarse de que llevamos a cabo estas tareas con excelencia. ¡Lanza machaco, destrozo! ¡No hay nada! Acceso denegado. Acceso denegado. Acceso denegado. Bueno, acabó. ¡Ah! Lo logré, Doc. ¡Excelente! Ahora busca el ordenador central e inicia el procedimiento de recuperación de la ECO-15, aún en órbita. Secuencia de recuperación aprobada. Recuperando ecocápsula. Gracias, señora presidenta. Ojalá logre crear un nuevo Eden. La ecocápsula ha entrado en la atmósfera. La temperatura a bordo indica que el aislamiento térmico es uniforme. Ya está, la ecocápsula ha descendido. Lo sé, y también lo sabe la autoridad. Entra deprisa y actívalo. Yo me ocupo del resto. Espero que funcione. El ascensor aún funciona. La cosa marcha bien. Aquí está. Lo has encontrado. Enciéndelo, yo me ocuparé del resto. Pronto ese superordenador bailará al ritmo de Kamashi. Todo está encendido. Parece que funciona bien. ¡Fantástico! Ahora el proyecto Daga. Recibo una señal del exterior de la ecocápsula. Varios mutantes de combate de la autoridad se dirigen hacia tu posición. Yo me ocupo de ellos. Lo que dijo el doctor. Mutantes de la autoridad. Será fan conmigo. mutantes de la autoridad ya no son una amenaza. Todo en orden. ¡Ah, qué rapidez! Sin duda estás a la altura de Broly. Vale, bueno. ¿Ahora terminarás tu parte del proyecto Daga? Así es. Con este equipamiento será coser y cantar. Además, tendré tiempo de sobra para crear otras proezas científicas que te serán de gran ayuda. ¿Por ejemplo? Pues proyectos de carácter científico que te permitirán hacerte más fuerte y resistente y en última instancia te ayudarán a, ¿cómo decirlo?, darle caña a la autoridad. Suena estupendamente.